so you need to let Lewis buy into turn 13 this lap. Hoy presentamos Ni Voz Ni Vota. Amigos de América, bienvenidos al show de la Fórmula 1. Y esto de que Valtteri Bottas no tiene ni voz ni voto, por decirlo de alguna manera, jugando un poquito con las palabras en las decisiones del equipo, está clarísimo con todo lo que pasó ayer en el Gran Premio que vivimos en Rusia. Un Gran Premio mucho mejor que el de Singapur, de hace dos semanas antes, en el que pasaron muchas más cosas y en el que tuvimos además, más allá de la lucha por el campeonato entre Lewis Hamilton y Sebastián Vettel, maniobras asombrosas, actuaciones para destacar, un piloto del día como Max Verstappen y otro que tal vez pudo hacerlo por la gran maniobra que hizo, como fue Charles Leclerc también. Creo que tuvimos una carrera muy, pero muy interesante, de la que quedó mucho para hablar. Pero este tema de Lewis Hamilton, Valtteri Bottas y las órdenes de equipo en Mercedes se llevaron absolutamente todo e inclusive ocultaron algunos defectos que Ferrari sigue mostrando a esta altura del campeonato, algunas flaquezas que tiene el equipo de Maranello y que no le están permitiendo competir de igual a igual con un Lewis Hamilton que se aleja y se aleja en cada carrera. Eran 40 puntos, antes eran 30, ahora son 50 los que tiene Lewis Hamilton en la punta del campeonato mundial como ventaja cuando quedan cada vez menos carreras, solamente 5 para terminar. Estamos con Adrián Puente, con Chacho López y con las notas de Juan Fossaroli, como siempre, para hacer este show de la Fórmula 1 en el que Valtteri, Adrián, no tiene ni voz ni voto, o ni vos ni votas, como tituló Mariano San Marco. Hola, Fer, ¿cómo les va a todos? Buenas noches, bienvenidos. Claro, no tiene ni vos ni voto en esto de creer que puede ser primer piloto en algún momento de Mercedes. Esto es real. Lo que no sé si es tan real es que no tenga incidencia sobre la definición del campeonato. Es más, les digo, yo creo que hace mucho tiempo en la Fórmula 1 que un segundo piloto dentro de un equipo no tiene una incidencia tan fuerte a la hora de definir el título a favor de su compañero de equipo, en este caso Lewis Hamilton. Sin temor a equivocarme, creo que 4 o 5 carreras Bottas ha sido determinante para que Hamilton, si bien o no ganara, o al menos sumara muy buena cantidad de puntos para el campeonato. Y en esto fue absolutamente decisiva la entrega que tuvo Valtteri Bottas al servicio del equipo. Ni siquiera en épocas de Schumacher, Barrichello, creo que la incidencia era tan fuerte, porque la superioridad de Schumacher en su momento era tan fuerte que ganaba solo. Eventualmente, y más allá de algún escándalo, necesitaba de Barrichello, pero no era imprescindible en los números finales. En este caso, hay momentos que Bottas es realmente imprescindible. Si no, Hamilton creo que no hubiese podido dar estos golpes que dio, especialmente en la segunda parte del campeonato. Así es, ha ganado muchos puntos, como decía Adrián, ¿no?, con la ayuda de Valtteri y otros por los errores ajenos que también hemos comentado ya a lo largo de esta temporada. Lo quiero presentar a Chacho López. Chacho, bienvenido. Perdón, es la emoción esto de ni vos ni botas, pero bueno, así están muchos en la tribuna también en la Fórmula 1. Cuando van a ver las carreras, algunos se quedan con el grito atragantado, ¿no? Los que van a ver a Ferrari y no puede ganar, y otros, bueno, los de Lewis Hamilton se van casi siempre contentos. Chacho, bueno, bienvenido, decíamos, vamos a analizar si fue justo, si fue legal, que legal fue, obviamente lo puede hacer cualquier equipo, y si merecía a esta altura del campeonato una orden así, Valtteri Bottas. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Fer? ¿Qué tal, Adrián? Saludos para todos. La verdad es que es un tema demasiado polémico porque hay interpretaciones prácticamente de todo tipo, ¿no? Desde el lado del equipo, desde el lado de Hamilton, desde el lado de Bottas, incluso desde el lado del rival, ¿no?, que es Ferrari en este caso, y que, pues, a pesar de no haber tenido mucho más que discutir en la situación del Gran Premio, también Ferrari tiene sus cosas en cuanto a este tipo de órdenes de equipo. A mí me parece que no era absolutamente necesario, era una situación
situación de tratar de controlar a Sebastian Vettel en su arremetida, que a final de cuentas ni tanto fue tan contundente como para haber puesto a temblar, por ejemplo, a Lewis Hamilton. A mí me parece que fue simple y sencillamente uno de esos momentos que de pronto se le escapan a Sebastian Vettel. Y no sé si se acuerden que en las transmisiones que hacíamos de las prácticas después de la cual y antes del Gran Premio, hablábamos de los detalles, de esos detalles finos en donde por ejemplo, saca Ferrari a Vettel y a Raikkonen a punto de cerrar la zona de pits en la libre 3, y después Mercedes saca a Hamilton con una llanta diferente. Son los detalles que están presionando el campeonato, y a mí me parece que esta orden de equipo se les vino antes de lo que Toto Wolff, por ejemplo, podía haber pensado. Creo que es una orden de equipo que se tuvo que dar de una forma mucho más suave, mucho menos contundente, radical, para tratar de minimizar este efecto, sobre todo porque el que paga es Valtteri Bottas. Valtteri Bottas el día de hoy se lleva una cantidad de cosas que no merece, que realmente no vale ni la pena mencionar. Así es, la gente lo está queriendo más a Valtteri por todo esto que le pasa, ¿no? Por todas estas situaciones que le toca no vivir, sino sufrir allí como piloto de Mercedes. Más allá que hay que recordar que gracias a Mercedes ganó sus primeras carreras en Fórmula 1 en la temporada anterior. Este año no pudo ganar, y me parece que hasta que Hamilton no sea campeón va a ser difícil que gane. Salvo que haya abandonos de Vettel o abandonos de Hamilton y tenga que ir Valtteri a quitarle puntos a los rivales, a Ferrari. Yo creo también que los directores de equipo como Toto Wolff, Adrián, tienen claras las cosas. A veces parecen no querer reconocerlas, ¿no? Pero yo creo que tenían muy claro de que hasta que las matemáticas no den, lo van a hacer ganar a Hamilton, ¿eh? Y creo también que los tifosi, los hinchas de Ferrari, que están tan indignados, tienen que recordar y no tener mala memoria que este mismo año a Kimi le dijeron que tenía que pasarlo Vettel, ¿no? Y lo dejó pasar. Que el año pasado en Mónaco lo pararon a Kimi cuando iba a ganar la carrera para que gane Vettel. Que hace unos años más atrás, en 2007, lo pararon a Massa en Brasil para que gane Kimi la carrera y el campeonato. Y lo ganó. Y está bien, no iban a perder el campeonato porque gane el otro piloto. Y que más atrás lo pararon a Barrichello cuando no hacía falta. El campeonato recién empezaba en Austria en el 2002 para que gane Schumacher. Y Jean Todt, que era el director del equipo, dijo: uno nunca sabe qué puede pasar si se accidenta Schumacher. Si vamos con eso, corran con un solo piloto, ¿no? Por supuesto. Ya sabemos quién es el uno. Lo que te ha demostrado, Fer, de todas maneras, que todos bajo circunstancias parecidas hacen lo mismo, ¿eh? Mercedes no tenía necesidad de hacerlo hasta el año pasado porque era abrumadoramente superior, incluso con sus dos pilotos, ¿no? Fíjense lo que fue la premiación o lo que iba a ser el prepodio y el podio en sí mismo, que realmente parecía el podio de los perdedores, sí, más que de los podio ganadores. Triste fue, ¿no? Estaban todos tristes, ¿eh? Estaban todos tristes. Pero lo que digo es, cuando presiona la coyuntura, todos toman las mismas decisiones. Después de Singapur, recién ahí empezó una diferencia solvente para Mercedes, pero la brecha de performance entre Mercedes y Ferrari fue muchísimo más acotada. Por eso es más fino, ¿eh?, todo lo que hace Mercedes este año, porque incluso ha recurrido a engaños estratégicos, con esto de sacar a los mecánicos a simular una parada que nunca se da, que antes hacía exclusivamente Ferrari en la adversidad, y hasta Mercedes tuvo que apelar a esas cosas. Más cerrada estuvo la definición, salvo en este último periodo, donde ahora sí las diferencias matemáticas son indiscutibles, ¿no? Sí, y esto que decía Adrián, Chacho, viene también a cuento de que Mercedes sacó toda la batería, todos los recursos que tiene, justamente estos, ¿no? La de simulación, la de, bueno, el juego de equipo, la de parar un piloto para que gane el otro. Puso todo en la pista Mercedes este año para poder estar adelante de Ferrari. Eso nos habla de varias cosas, ¿no? Entre ellas, el tema de la distancia del campeonato. ¿Por qué? Porque vimos a Ferrari comenzando, por ejemplo, ganando en pistas de Mercedes, como China, como Canadá, como Silverstone, en donde era tradicional que el equipo alemán se impusiera por una lógica que había prevalecido en los últimos años. Sin embargo, ahora esta es de las muy pocas que puede reclamar Mercedes dentro de ese espectro de pistas que le sientan bien, de pistas que le están haciendo validar este favoritismo en la lucha por los campeonatos mundiales, evidentemente, y me parece que eso habla de dos cosas. Uno, lo bien que estuvo Ferrari, lo fuerte que reaccionó Mercedes, y después lo mucho que ha tenido que emplearse el equipo alemán a fondo para estar en el nivel de Ferrari, porque verdaderamente creo que de no haber sido por los errores como el de Baku, como el de Alemania, como otros que ya hemos visto por parte de Vettel y Ferrari, las cosas tendrían totalmente otro carisma, ¿eh? Sí, evidentemente es así, Chacho. Bueno, ahí se reflejaba, estaba viendo la cara de Sebastián Vettel, ¿no? Una cara de, yo diría, Adrián, de resignación, ya con una sonrisa como diciendo, bueno, ya está, este tema
viene de esta manera, ellos juegan de esta forma, nosotros no podemos jugar, porque lo decimos hace poquitos programas, lo sostuvimos todo el año. ¿Cuántos puntos le hizo ganar Kimi Raikkonen a Sebastián Vettel este año? Nada. No tantos como Bottas a Hamilton. No tantos como Bottas, pero ni por asomo, ¿no? Porque Bottas le hizo ganar puntos importantes, como decías antes, porque entregó posiciones, porque lo retuvo, ¿se acuerdan cuando lo retuvo a Kimi varios segundos? Cuando vino de atrás Lewis Hamilton y al final lo doblegó porque tenía mejores gomas, con menos vueltas y todo. También por una falla estratégica, en definitiva, de Ferrari, cuando cambió los neumáticos. Son muchos temas que están jugando a favor de Mercedes a esta altura del campeonato. El primero, me parece que fue en el Gran Premio de Alemania, el error de Vettel. Sí. A partir de ahí empezó Ferrari a caerse por el tobogán. Se detuvo con una gran victoria en Spa-Francorchamps. Pero después, las otras 5 de las últimas 6 carreras las ganó Lewis Hamilton. Y hay golpes, me parece, incontestables. Yo recuerdo lo que fue el nivel de conducción en Monza de Hamilton, lo que fue aquella pole casi knockout en Singapur, que todavía creo que es una de las postales del año. La de Hungría. La de Hungría. Con la lluvia. Pero fíjate vos que en la adversidad Mercedes no solo sacó todos los recursos, entre todos los recursos que sacó, salió el mejor Hamilton. También. El que desconocíamos, sabiendo que era un gran piloto. Pero salió ese piloto comparable a los grandes, a los pilotos de leyenda. Y bueno, y esta última además, ¿no? Donde más allá del error en clasificación, en líneas generales, la carrera de Hamilton ayer fue muy buena. Cuando se puso mano a mano con Vettel, como lo buscó por todos lados, en la adversidad también le ganó al piloto alemán, ¿no? Así es. Bueno, puede haber sonado feo lo de ayer. Yo creo que hay momentos donde las órdenes de equipo tal vez se justifiquen. Si me dan a elegir, se justifica más por el contexto esta orden de ayer que la de Ferrari con Schumacher y Barrichello en Austria del 2002. Por varias razones. Primero, Schumacher lideraba el campeonato. Segundo, cómodo estaba Ferrari. No tenía rivales prácticamente a la vista de otro equipo. Tenía, pero hasta ahí. No eran como el rival que tiene ahora Mercedes, que Ferrari ahora sí está fuerte. Y tercero, era la parte inicial de aquel campeonato, del 2002. Faltaban muchísimas carreras. Era la primera porción de carrera. No habían llegado ni a la mitad del campeonato. Entonces, tal vez no era necesario esa orden. Después, Jean Todt la justificó, que sí, lo que podía pasar, que se desconoce. Bueno, hubo que aceptarlo. Los tifosi quedaron contentos, como también quedaron en otra orden absolutamente justificada para ganar el campeonato en 2007, como les decíamos recién, con Felipe Massa y Kimi Raikkonen en el Gran Premio de Interlagos en Brasil. Ahora vamos a la conferencia post-carrera con Valtteri Bottas y con Lewis Hamilton, lo que decían los dos pilotos de Mercedes. When I got the call that they had said that to Valtteri, I don't know if you heard me, but I just said, just tell him to speed up. So they told me on the radio that Valtteri is going to let you go, which is not what I wanted. Naturally, passing him did not feel good in that instant in turn 13. And I didn't know what was planned for the end. I was waiting for to get some news or something like that. But I knew that the team wanted it to end that way. It's obviously, it's never, ever in my whole life ever been the way I've wanted to win a race. So I just want to shine it onto Valtteri. Did you know, there's not many teammates that would do something like that. No matter today if I would win, Lewis would win. As long as we're 1-2, we will get the maximum points as a team, so that doesn't make a difference. The difference is Lewis is fighting for the Drivers' Championship. I'm not. So from team's point of view, for sure, it was ideal result today. Maybe not ideal for me, but for the team, yes. Okay, mate, so thanks for that. Yeah, it's a gentlemanly thing to do. Well done. Lewis, it's James. Thank you very, very much for doing that. You did a really good race, mate. Well done. Thanks, Lewis. Well, yeah, thanks again for that. Thanks for the trust. Yeah, Valtteri, it's James. Thank you very much for helping us. We appreciate it, and well done. Good podium. We'll get them stuff. Bueno, ese era el diálogo que tenía James Allison, ¿no? Allí con Valtteri Bottas, con Lewis Hamilton. Un diálogo que, es decir, en definitiva, es tratar de apaciguar un poquito los ánimos, la moral esa baja que le debe haber quedado a Valtteri, la no felicidad que le produjo a Lewis Hamilton una victoria de esta manera. Ustedes saben que los grandes campeones no necesitan esto. La realidad es que no necesitan esto, porque Ayrton Senna nunca tuvo un compañero que le regalara una victoria
y salía campeón igual. Y además tenía un compañero fortísimo. Michael Schumacher le regalaron alguna victoria, pero no la necesitaba tampoco, esa es la realidad. Porque Schumacher no necesitaba, y con esa Ferrari menos, ¿no? Porque era la Ferrari imbatible prácticamente la que tenía Schumacher. Sí, ocurre que el flashback, el que veíamos recién en Hungría del año pasado, termina diciendo, bueno, en Spa ganamos, en Spa puede volver todo a la normalidad. De alguna manera demuestra que también Mercedes tenía otra sensibilidad el año pasado cuando había otra diferencia matemática en otro momento del campeonato, ¿no? Y en aquel momento Bottas había trabajado para que Hamilton lograra justamente el ascenso que logró y después le cede justamente Hamilton la victoria para Valtteri Bottas. Evidentemente, Mercedes este año, comparado con ese registro que teníamos recién, se siente en una situación de mucha más presión que el año pasado. Esto es indiscutible. Sabe que un error, o sabía por lo menos hasta hace poco que un error lo podía llevar a la derrota. Esta es la otra parte de la historia, que el año pasado era algo que no experimentaba para esta altura, ¿no? Era hasta más imposible la recuperación de Ferrari. Así es. Bueno, hay temas también, Chacho, que tenemos que tocar, ¿no? Es decir, ¿podía Vettel ganarle a Hamilton más allá de esto? Porque tal vez Hamilton no le hubiera ganado a Bottas, pero Vettel, ¿estaba realmente en condiciones de ganarle a Lewis Hamilton? A mí me parece que a esta altura y con ese panorama y con Mercedes más rápido medio segundo que Ferrari en la quali, era casi imposible en condiciones normales, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que había una posibilidad, como se dice coloquialmente en la tribuna, había un tiro que tenía que jugar Vettel, pero me parecía demasiado arriesgado, ¿no? Que era tratar de ir por Hamilton y pegarse lo más posible para tratar de forzar algún error. Y en ese sentido creo que Hamilton, pues, simple y sencillamente no tenía por qué combatir o no tenía por qué hacer ni siquiera nada, ¿no? Ni siquiera un movimiento. Pero más allá de ello, creo que algo que mucha gente explica de esta justificación de las órdenes de equipo es lo que pasa fuera del ámbito de los dos que estén a bordo de los autos de Fórmula 1. Detrás hay una gran cantidad de técnicos en pista, hay una gran cantidad de servicios de ingeniería desde la planta, hay una gran cantidad de trabajadores. Se dice, por ejemplo, que en el caso de Mercedes, más de 1,000 empleados están detrás de todo lo que sucede, prácticamente lo mismo en Ferrari, y que todo este tipo de órdenes y de todo este tipo de especulación, Fer, muchas veces responde a que lo primero, lo más importante para los equipos, para las organizaciones, es el Campeonato Mundial de Constructores. Entonces, a mí me parece que de alguna forma lo único que se puede clarear en este tipo de situaciones es que prevalece en este tipo de situaciones el equipo, prevalece lo que están pensando desde el pit lane para beneficio de toda una corporación. Y evidentemente nosotros tal vez lo vemos desde otro punto de vista. Sí, seguramente, ¿eh? Seguramente que pasa eso. Los equipos, muchos equipos, me acuerdo que Williams hacía eso, le importaba más el campeonato de constructores de equipos que el de pilotos. Ganaba el de pilotos, pero bueno, ganaba también el de constructores, pero les interesaba más ese porque además tenían más dinero, además era el prestigio de la escudería y no de los pilotos, y así son de egoístas también en los equipos, ¿no? Fíjate, Fer, en esta secuencia, de alguna manera también demuestra lo imposibilitado que estaba Vettel de pelearle realmente mano a mano a Hamilton. Se ve beneficiado por esto, porque Hamilton tarda un poco más. Sí, por un error de Mercedes en la parada, que lo tardaron en una vuelta más en hacerlo para Hamilton. Vettel llega mejor a este lugar, le gana la posición, lo que justificó el puñetazo de Toto Wolff contra el escritorio en el momento del enojo, porque además reconoce Toto Wolff que el error fue de él porque le estaba hablando el ingeniero de carreras en ese momento de Hamilton y demoraron toda la operativa. Y después, esto, fíjate vos, así todo, Vettel cortándole la cuerda, inmediatamente después Hamilton lo supera. Esto es lo que demuestra la falta de equivalencias que hay hoy entre un auto y otro, ¿no? Más allá de que son dos pilotos premium, pero la falta de equivalencias que hoy hay entre Ferrari y Mercedes, ¿no? En el momento que se encontraron, a la corta o a la larga, era Hamilton el hombre que iba a resultar vencedor. ¿Se acuerdan lo que pasó un mes atrás? Chacho, en Spa lo pasó como parado Vettel a Hamilton antes que salga el safety car en la primera vuelta. Había arrancado adelante Hamilton y Vettel lo pasó en la subida después de Rouge en la recta de Kemmel. En Spa-Francorchamps, hace un mes, nada más, un mes y algunos días. Miren cómo cambió la cosa entre un equipo y otro, ¿no? La equivalencia, lo que era ese péndulo que estaba del lado de Ferrari, pasó ahora a potenciar el rendimiento de Mercedes.
Justo iba a comentarte esa parte, porque hay muchas cosas que pueden venir en el transcurso del calendario, ¿no? Viene Suzuka, un circuito en donde pueden pasar muchas cosas, seguramente podrá llover, seguramente alguien no tendrá el punto fino, ¿no? Para estar al 100% como a lo largo de la temporada, y me parece que también eso hace de pronto titubear a los directores de equipo, ¿no? Tratar de asegurar lo antes posible, como te decía, tal vez primero el campeonato de constructores, tal vez después el campeonato de pilotos, y a esa lógica podría responder Mercedes. Sin embargo, me parece que, como ya lo explicaste muy bien, Fer, como lo hizo también Adrián, en ese sentido, pues todos tienen sus pecados, ¿no? Tanto Ferrari como Mercedes, como Williams en su momento, tal vez uno de los que menos McLaren, pero creo que hay este tipo de sombra siempre en la Fórmula 1. Vean la forma o la agresividad con la que salía Hamilton a recuperar la posición, porque sabía que en algún momento dado esta situación le podría abrir un camino a Vettel. Y esto es de cerrarle los caminos al rival. Bueno, ahí está, miren, ahí lo pasó limpiamente. Por eso aplauden también ahí en el box del equipo Mercedes. Y como bien decía Chacho, Adrián, esto pasó históricamente en la Fórmula 1. En los años 50 a Fangio lo hicieron subir otro auto cuando se rompió el de él para que pueda ser campeón. Miren cómo Vettel va y revisa las gomas, no solamente de su auto, sino también del de Lewis Hamilton, ¿eh? ¿Cuál es la goma clave? Esa, la trasera izquierda. Y le pone el pie encima para apretar a ver si cómo está, ¿eh? En qué condiciones, porque esa era la que tenía el blistering, es decir, las ampollas en el auto de Hamilton. Y las compara con las de él, fíjate. Hace la comparación con el neumático trasero izquierdo de la propia Ferrari, ¿no? Esta imagen quedó prácticamente para la posteridad, porque había una duda respecto del blistering que podía llegar a tener el neumático de Lewis Hamilton. Había sido el motivo, incluso invocado por la gente de Mercedes para que Bottas lo dejara pasar en definitiva. De alguna manera es el gesto de la impotencia, Vettel tratando de buscarle una explicación a algo que evidentemente no lo tiene Ferrari, ¿no? Recordamos que en Spa era Hamilton el que tiraba la Ferrari, a ver por qué había ganado la Ferrari también. Esto es así, en la Fórmula 1, no es nuevo, ¿eh? No hay que desgarrarse las vestiduras, porque también Colin Chapman lo hacía con Lotus. Yo me acuerdo que en el año 78, en el año que ganó Mario Andretti el campeonato, Lotus dominaba. Ferrari ese año, Reutemann ganó 4 carreras, pero Lotus entre sus dos pilotos ganó 8, ¿eh? Porque el Lotus 79 con las polleritas tenía una diferencia a su favor que era importante. ¿Qué pasó? En una carrera, creo que era Holanda, la anterior a Monza justamente, Peterson estuvo toda la carrera atrás, pegado en la succión, pero en el ala trasera de Mario Andretti. Y no le podía ganar porque estaba la orden para que gane Andretti, que era el que iba a pelear el campeonato. ¿Qué pasó en la carrera siguiente? Andretti corrió con el Lotus 79, Peterson corrió con el 78. No largó adelante, sobrevino el accidente y terminó falleciendo al día siguiente de la carrera en Monza, aquel 11 de septiembre del 78, Ronnie Peterson. Miren cómo son las cosas y cómo las juegan los directores de equipo, los dueños de los equipos. No se andan con chiquitas, ¿eh? Es lo que ellos dicen y se terminó. Y si no, pregúntenle a Reutemann cómo perdió el campeonato del 81. ¿O creen que lo perdió porque Piquet era mejor? Lo perdió porque el equipo quiso perderlo también. Yo creo que hay algo discutible en muchos que nos han escrito esta semana diciendo que tal vez la Fórmula 1 se degradaba con este tipo de cosas. A lo que suelo responder, este tipo de cosas son tan viejas como la existencia misma de la Fórmula 1. Cada cosa en su lugar y en su coyuntura y con su reglamento específico, imagínense, es en una moral deportiva como la de hoy, que el piloto número uno reciba el auto del piloto número dos como la época de Fangio. Claro. Sería inadmisible. Pero eso también existía en los años 50. Lo que no creo que en definitiva degrade o corrompa demasiado. Hay otras cosas que me parecen mucho más discutibles, como por ejemplo cuestiones reglamentarias vinculadas a las penalizaciones, que es lo que discutimos casi toda la semana, o lo que pasó concretamente con la clasificación este fin de semana con la elección de no correr. Eso me parece más grave que en definitiva esto, que son pilotos que están corriendo y que de alguna manera, peleando por el primero o segundo lugar, la estrategia impone, por cuestiones de campeonato, que alteren el orden natural supuestamente que había dado la carrera, ¿no? No es lo que a mí me gusta en particular, pero es tan viejo como la Fórmula 1 también, ¿no? Sí, 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 a mí tampoco me gusta. Es decir, sería mejor que pudiera lograrse algo para que no ocurra, pero bueno, es la, como decía Adrián, es la Fórmula 1. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de las figuras jóvenes que se lucieron ampliamente en este Gran Premio de Rusia con maniobras increíbles. Más allá del caso de Leclerc, este joven Max Verstappen, que viene remontando un año que empezó mal, pero que ahora está en un momento espectacular de la temporada. Suma y suma, y cuando no pudo sumar es porque se le rompió el auto, y le festejaron el cumpleaños número 21, y se dio el lujo de estar 24 vueltas en la punta, aunque sí todos sabíamos que la iba a perder porque tenía que parar a cambiar las gomas. Pero este chico acaba de cumplir 21 años, ya ganó 4 carreras, está en Red Bull. Veremos qué pasa en el futuro, pero
está siendo un año verdaderamente espectacular después de las primeras carreras llena de errores. Esto fue antes de lo que vimos después en la pista. Lo que vimos en la pista yo creo que quedó un poco empañado por todo lo que vino después, pero en definitiva creo que es una de las secuencias más extraordinarias que ha tenido el año, porque le ha sacado jugo a las piedras. Yo todavía no entiendo bien cómo con el neumático amarillo en 6, 7 giros ya estaba en zona de puntos, cuando su propio compañero de equipo todavía no lo había logrado. Sí, venía 6 puestos atrás de su compañero de equipo. Él avanzó mucho más. Acá empieza el milagro. Bueno, ahí está, miren, ahí largaba. Y ahí a la derecha quedaba Richardo. Además, Fer, supuestamente este neumático tiene una reacción mucho más lenta. Estamos hablando del amarillo, que era la versión más dura para el fin de semana. Pero lo que es rápido, lo que es rápido es el piloto. Los pilotos son los que definen. Hamilton, Vettel, Alonso, Verstappen. Va a ser Leclerc, sin ninguna duda, porque Leclerc hizo una maniobra en la curva 3 inolvidable para colgarla en un cuadrito y tal vez sea a fin de año considerada la mejor maniobra del año o una de las mejores, de las tres mejores, me animo a decirlo, porque lo que hizo Leclerc en esa curva 3 es espectacular. Y ahí estaba también Max Verstappen, superando autos por todos lados, como en sus mejores carreras. Y, ¿sabes qué? Y esto sí me irrita. ¿Por qué no fue por más Verstappen? En un momento tuvieron que decirle, afloja un poco, por dos cosas. Por la degradación de la goma y para cuidar el motor para las carreras que faltan. Entonces, esto es lo que a mí me resulta más discutible del reglamento de la Fórmula 1. Nos privamos incluso de ver a un Verstappen todavía más agresivo, todavía más feroz en la pista, justamente por esta política de cuidado y de penalizaciones que impide el desarrollo completo de un piloto de estas características. Muchachos, esperábamos que le pusieran las gomas hiperblandas para el final a Verstappen. Le pusieron las ultrablandas, un poco más conservador, tal vez por esto que dice Adrián, ¿no? Había que cuidar el motor. Sí, había que cuidar las condiciones para los últimos momentos. Sin embargo, creo que nadie le quita un mérito extraordinario a Max Verstappen. Hay mucha gente, a mí me tocó incluso leer muchísimos comentarios respecto a Verstappen, en donde se habla de que tiene un auto superior a los pilotos de los autos a los que rebasó en la primera parte. Sí, es cierto, es un auto superior, pero el auto no se maneja solo. El auto no solamente hay que acelerarlo ni frenarlo, el auto hay que guiarlo, hay que conducirlo, hay que tener tiempo, hay que tener momento, hay que cuidar neumáticos en el momento justo para poder atacar en el siguiente, y eso lo hizo perfecto Max Verstappen. Creo que esta es la definición de un piloto que sabe exactamente los límites y que sabe arriesgar, y que me parece, Fer, como lo hemos dicho en muchas ocasiones a lo largo de las transmisiones ya por varios años, es que Verstappen es un gran piloto que está acomodándose y está aprendiendo dentro de la Fórmula 1. Es decir, está logrando un nivel de madurez que va a consagrarlo de alguna forma dentro de la gran esfera de los pilotos de la máxima categoría. Creo que este paso que dio Verstappen en este Gran Premio de Rusia es uno de esos pasos que lo comprueban. ¿Por qué? Porque fue un piloto agresivo, fue un piloto fino, fue un piloto prudente, fue un piloto que produjo para su equipo, y me parece que eso hace que se redondee este espectro que tiene Max Verstappen de cara al futuro. Comparto absolutamente el comentario, Chacho. Es más, creo que Verstappen es un campeón en potencia. Que sea campeón va a depender del auto y del motor y de todo el conjunto. Si funciona el motor el año que viene o los años siguientes, si tiene un auto para ir a ganar, va a ganar y va a ser campeón, porque tiene toda la pasta. Viene siendo un año, ya lo dijimos, extraordinario. Recuerden que lo criticaron muchísimo cuando tenía 19 años, lo criticaron cuando tenía 18 años, cuando tenía 20 este año, y ahora cumplió 21. ¿Se dan cuenta que estamos hablando de un chico de 21 años que recién los cumple y que viene haciendo carreras excepcionales? Y debatió con el jefe de Renault como si tuviera 50 años. Porque en la semana antes de la carrera dijo, sería bueno que Renault se ocupara más de los motores. Y a Vitebul le dijo, sería mejor que Verstappen se ocupara más de su manera de conducir que de la manera en que nosotros hacemos los motores. Bueno, o sea, ¿se ocupó? Y se ocupó, evidentemente, bastante bien le fue. O sea, llegó a ese rango de discusión un Verstappen que en algunos países de Sudamérica por ahora ni siquiera sería mayor de edad, o recién estaría asumiendo la mayoría de edad, ¿no? Bueno, con estas imágenes nos vamos a la pausa. Recuerden que viene de Singapur de ser un fin de semana extraordinario también, ¿no? Segundo atrás de Hamilton en quali y en carrera. Pausa, después venimos con Suzuka, que es lo que se viene este fin de semana, el Gran Premio de Japón. Speedwet es el coadyuvante número uno en condiciones extremas y está presente en toda América Latina. Speedagri, te llevamos a donde la agricultura estará mañana. Visítanos en nuestra web www.speedagro.com. Es
Suzuka is one of the best circuits in the world. The track is just awesome. It's just so flowing. I love it. It's my favorite on the calendar. It's a very, very hard circuit, massively challenging. Fantastic. I love the place. The first sector in Suzuka is one of the most challenging. Very fast. It's just amazing. First corner, you enter there with maximum speed and you brake into the corner. And then you come into the S's where you really need to be committed and you need to put every apex right because they are connected. The sequence of corners going up the S's, up the hill. There's no resting. Kind of snakes, left, right, left, right. You can win or lose a lot of time there. But then you finish sector one and there's that double right. Yeah, Degner is also a corner combination where it really you need a lot of commitment. You got a really fast right hand and then a tighter one. I would say the first corner is the more difficult part because you can't see the apex. But actually the most difficult corner is the spoon. It's a tricky one because you enter really fast. It keeps getting longer and longer and closing and closing. You can have a lot of oversteer, you can have front locking. It's one of the most technical corners on the calendar. Yeah, 130R is always going to be like a historic corner. 130R is fairly comfortably flat. But in the wet, it's really, really tricky and a difficult corner. The chicane at the end of the lap, which is tight, big braking zone, chance to overtake. See you later. You've obviously got to bounce across the curves in the right way, get the traction on the exit. So there's a place where you can win or lose a lot of time. But when you get it right, you know, it feels pretty good. There's the risk, the gravel, the old style, it's the eight as well, and up and down. To drive is just a pure pleasure. One of the driver's favorite circuits for sure. It's a magic place. Y es como dice Alonso, ¿no? Es un lugar mágico, Suzuka, porque es un circuito que tiene absolutamente de todo. Ya lo explicaron los pilotos, no vale la pena repetirlo. Pero allí definió y ganó sus tres campeonatos Ayrton Senna. Allí ganó campeonatos Michael Schumacher, ganó campeonatos Mika Häkkinen, ganó Piquet. En fin, 11 títulos se definieron en el Gran Premio de Japón en Suzuka, ¿eh? Hablando de ese maravilloso circuito. Creo que estamos ante, en la perspectiva de una gran carrera, esperemos que sí, que no nos equivoquemos. La de Rusia no fue mala, ¿eh? Nos equivocamos con Singapur, que fue mucho peor de lo que pensábamos. Rusia viene increyendo, viene mejorando y esperemos también, Adrián, que en ese magnífico circuito de Suzuka, muy técnico por donde lo miren, en lo rápido, en lo lento, en la zona de las S's, bueno, que salga también una carrera interesante. Yo creo que sí, que el espectáculo está asegurado. Y es cierto lo que decís respecto de que tiene todos los elementos técnicos y además, hasta en algunos casos, recordarán la historia, la incidencia climática. Ustedes saben lo que es Japón. Después vamos a entrar en detalle sobre esto y ver qué tipo de incidencia puede llegar a tener la lluvia este fin de semana. Pero vieron que hasta estuvo hasta hace poquito con la incidencia del tifón muy fuerte, lo que dejó un marco de inestabilidad muy grande en la región, muy grande en la zona. Así que es otro de los elementos que siempre Japón tiene ahí guardado como un as en la manga, ¿no? Bueno, vamos a comenzar a ver un poquito la guía del circuito. Con Chacho López vamos a ir comentando también esto que ponemos en el aire ahora para conocer un poquito mejor Suzuka. Los que recién están llegando a la Fórmula 1, ¿eh? Los que ya hace rato que están, ya saben de qué hablamos, Chacho, con ese sector número uno. Que es un sector, como lo han descrito ustedes muy bien, sumamente técnico. ¿Por qué? Porque se llega a esta combinación de las curvas 1 y 2 a alta velocidad, después viene el ascenso en las S's. ¿Qué hay ahí? Mucha carga sobre los neumáticos, pero también una zona de alta precisión. Está la zona de DRS, que es la única que tiene el circuito, pero me parece que tiene este tipo de complejidad. 4.4 Gs de fuerza lateral para una curva de entrada a 231 kilómetros por hora. Que es el inicio de las S's. Y vean ahí esta serpiente que van describiendo los autos en una de las zonas no solamente más técnicas de este circuito, sino es una de las zonas más técnicas de toda la Fórmula 1. ¿Por qué? Porque si no sales bien apoyado de la primera de las curvas de las S's, no sales con buena velocidad cuando llegues al final y obviamente el paso por Denier te va a cobrar muchísimo. Bueno, ahí hay distintas trayectorias que estamos viendo también en los autos. Y como explica la gente de Pirelli muy bien, es un circuito de altísimo estrés para los neumáticos, de carga de downforce,
de mucha fuerza lateral, mucha fuerza G lateral, como explicaba Chacho recién, ¿no? En esas curvas, en las S sobre todo. Después tienen la 130R, la curva de la cuchara, como decía Magnussen, una curva muy, pero muy técnica. Ericsson, que hablaba de la 130R, si llega a llover, la 130R se vuelve a convertir en lo que era antes, una curva dificilísima. ¿Se acuerdan los 2.800 kilos de incidencia que tenían los neumáticos izquierdos sobre la curva 3 de Rusia? Bueno, algo parecido significa, por ejemplo, la cuchara en este circuito. Fíjense las curvas de alta velocidad y además cargas laterales zigzagueantes, porque van y vienen todo el tiempo a gran velocidad. Bueno, un circuito magnífico. Esta es la comparación entre Hamilton y Vettel el año pasado. Noten ustedes cómo van a ir allí en los sectores y lo dejamos que los disfruten, porque allí está, entre Mercedes y Ferrari, Hamilton, Vettel. Está bien que estemos en un año diferente, con rendimiento diferente de los autos y de los pilotos también. Hay que decir que el año pasado, bueno, otra vez Mercedes, y en los últimos 4 años en la era híbrida, el dominio de Mercedes fue prácticamente abrumador. Hamilton lo hacía en la Q3 del año pasado, con 2 décimas de diferencia, por lo menos en el primer sector. En la zona de las S, el Mercedes salía ganador. Bueno, ahí está sacando también una pequeña ventaja, una pequeña diferencia, Lewis Hamilton con Sebastián Vettel. Noten que ya visualmente se ve que pasa algunos sectores antes, pero no es mucha, Creo, Chacho, que es ínfima la diferencia que tienen hasta ahí. Muy poquito, La verdad, como decía Adrián, 2 décimas en el primer sector no es relevante en una pista que después ofrece trazos como este, ¿no? El de la cuchara o la Spoon Corner, que reclama un doble trazo, pero también mucha tracción, mucho apoyo para salir rápidamente a esta larga recta que tiene de por medio una curva brillante como es esta 130R. 130 milésimas en favor de Hamilton todavía, me parece, como decías, Fer, todavía muy, muy poco. Así es. 4 décimas sumaba hasta ahí de ventaja Lewis Hamilton. Enseguida vamos a ver también la elección de los neumáticos, el clima. Y aquí están completando la vuelta. Ya pasaron por la 130R, por la chicana. Y ahí están bajando ya en la recta principal. Le saca muy poquito en la última sección, 64 milésimas Hamilton. Pero suma en el total 472 milésimas, casi medio segundo. Un poquitito menos a favor del hombre de Mercedes. Eso sí, en la temporada anterior. Y miren esto, Adrián, qué diferencia hay entre los candidatos, sobre todo al título, ¿no? Sí, cuando uno ve los superblandos en particular, evidentemente Vettel y Ferrari tienen una elección más agresiva. Esto habla, me parece, un poco de las tendencias que vamos a ver este fin de semana. Después, en tendencias agresivas, podemos ver tanto a Ricciardo como a Leclerc, también con una buena cantidad de neumáticos superblandos. Fíjense Alonso, por ejemplo, qué repartido tiene todo McLaren. Sí. Qué difícil va a ser para McLaren, ¿no?, este circuito también. Sí, lo va a sufrir como todo, ¿no? Bueno, me agregaba Mariano San Marco que los compañeros de Hamilton y Vettel han elegido lo mismo que sus pilotos número uno, ¿no? Es decir, Bottas eligió lo mismo que Hamilton y Kimi Raikkonen lo mismo que Sebastián Vettel. Más arriesgado Ferrari, a pesar de que esta elección es de hace rato, ¿eh? Esto no es de ahora, esto se hace con algunos meses de anticipación en la Fórmula 1. Bueno, y así van a ir a Suzuka, de esta manera. Habrá que ver si la goma amarilla es la mejor otra vez. Bueno, ahí puede llegar a tener alguna ventaja también Mercedes. Y el clima, Adrián, fíjense el domingo. La temperatura es estable, digamos que es bastante lógica para la época, pero la probabilidad de lluvia el domingo crece al 80%. También hay probabilidad viernes y sábado, pero el domingo es casi un hecho. Y fíjense los altísimos porcentajes de humedad, 87, 91, 83%. Me animaría a decir que el agua puede llegar a ser protagonista este fin de semana. Es un coletazo del tifón, ¿no? Absolutamente. Bueno, ahí está Japón sufriendo y en las últimas horas lo ha sufrido muchísimo el tifón Trami, que no está exactamente en Suzuka, pero el país no es muy grande, en las islas, y bueno, los coletazos de ese tifón todavía se van a hacer sentir este fin de semana. Y no es la primera vez que va un tifón justo que se va a correr en Suzuka. Recuerdan, hace unos años también pasó, y en algún año hubo que suspender, creo que la quali, hubo que hacerla después un domingo por la mañana. Hay un segundo tifón, perdón, Fer, con mucha menor intensidad, pero que está llegando también a la zona. O sea, la inestabilidad va a ser un patrón de juego durante todo el fin de semana, que explica de alguna manera también esos porcentajes que tenemos, ¿no? Hay que empezar a especular a quién le conviene, ¿no? Si el tiempo está malo allí en el circuito de Suzuka el fin de semana. Nos vamos a ir a la pausa. Esta semana en Fox Sport 3 van a tener la carrera de 1989, esa gran batalla y gran final con choque entre Prost y Senna. No se la pierdan. Cuando volvamos de esta pausa, les vamos a dar un adelanto de lo importante que pasó también en aquel año 1989 en este circuito, en Suzuka. El siguiente. Amigos, volvemos al show de la Fórmula 1. Nos vamos para atrás, 1989, Gran Premio de Japón, en Suzuka. Ahí largaban
Prost y Senna. Senna y Prost, la lucha. Iban allí para la primera curva. Prost estaba adelante. Ayrton Senna venía en el segundo lugar. Prost venía ganando el campeonato por 16 puntos y había 18 en disputa. Es decir, que tenía sí o sí que ganar Senna y que Prost no sumara o sumara lo menos posible para mantener a Adrián la chance hasta la última carrera a Ayrton. Estaba potenciado todo esto porque Alain Prost le había ganado la partida a Senna con bastante eficiencia y Senna iba a buscar, con muchos bríos, como era su característica, por supuesto, otra vez la recuperación del primer lugar. Hasta que llega el desenlace por todos conocido. Ahí se tiraba Senna por adentro y Prost doblaba antes de la curva, ¿eh? Si no hubiera estado Senna, no hubiera doblado ahí Prost, porque si no se iba afuera. Así era la maniobra. Los dos autos quedaban ahí. Prost se baja enseguida del auto y Ayrton pide que lo empujen. Osamu Goto, el responsable, el director de Honda, miraba serio lo que pasaba. Lo sacaban los auxiliares a Ayrton, volvía a la pista cruzando la chicana. El alerón estaba torcido, el ala delantera, ya lo van a ver, tenía que ir a los boxes en la siguiente vuelta e iba a salir detrás de Alessandro Nannini, que venía segundo muy, pero muy lejos. Y ahí estaba el cambio de trompa, que en algún momento Chacho se metía abajo del auto también de Ayrton Senna. Tenía todo en contra, tenía todo en contra, mientras Alain Prost simple y sencillamente no quería saber nada. Mucha gente asumiendo porque estaría tranquilo de que las decisiones a final de cuentas en carrera le irían a favorecer. McLaren, vean ustedes el trabajo en pits que tiene que hacer el equipo, totalmente diferente de lo que estamos acostumbrados hoy en día, porque no había esa sincronía, esa armonía, el ballet que juegan los mecánicos de hoy en día, sino que era todo literal improvisado. Bueno, salía muy atrás de Nannini, Ayrton Senna en el segundo lugar, y iba a empezar una recuperación. Le quedaban poquitas vueltas, ¿eh? 4 o 5 vueltas para el final, nada más. Ahí está la maniobra de nuevo, miren. Prost va a la derecha y la curva estaba bastante más adelante, ¿eh? Sin Senna, Prost iba al pasto. Sí. Iba al pasto. Sí, iba a tener que cruzar la chicana por el césped. O sea que fue una maniobra de cierre la que hizo Alain Prost. Criticable. ¿Cómo criticable fue lo de Senna el año siguiente? Pero estamos viendo la del 89. Miren, miren dónde va. Ahí no era para doblar en ese lugar, ¿eh? Le faltaban unos 10 metros, por lo menos, o más. Bueno, ahí quedaban y después Senna empezaba a remontar. Esto es todavía la repetición de la maniobra. Ahí se dobla el ala delantera, los autos paran. Increíble, ¿no? Esto pasaba en la Fórmula 1. Eran estos clásicos entre los dos pilotos, la seña de Senna a Prost. Y ahí viene Nannini, ganando con el Benetton. Pero Ayrton implacable le descontó toda la diferencia. Ahí está en la 130R y lo va a superar enseguida también allí Alessandro Nannini. Y entraba ya en las últimas vueltas o en la última vuelta como líder. Ayrton ganaba la carrera y después los comisarios, un poco inducidos por Jean-Marie Balestre, lo penalizaban y lo excluían a Ayrton porque dijeron que salió de la chicana por un lugar diferente al que entró. Y claro, eso que había estado parado, no ganó ninguna ventaja. En el ingreso, justamente después del incidente con Alain Prost. Y ya lo sacaron del podio, ¿eh? Ganó Nannini, su única carrera en su historial de Fórmula 1. Y Prost se consagraba campeón justamente en 1989 porque no sumaba a Ayrton. No creo que esté muy orgulloso Nannini de este recuerdo, ¿eh? No, no creo. Y ahí estaba la imagen de Ayrton Senna después de haber ganado la carrera. Bueno, verdaderamente impresionante lo que hizo en la pista. Esto es historia viva, pura, ¿eh? Y es una historia de hace 3 décadas prácticamente. El año próximo se van a cumplir 3 décadas. La pueden revivir entera la carrera, que fue muy interesante, en esta semana en Fox Sports 3, porque con Pablo Viñone ya la grabamos, la van a tener ustedes varias veces en esta semana antes del Gran Premio de Japón del próximo fin de semana. Imperdible carrera histórica de la máxima categoría. Me imaginaba una polémica de estas características como nunca hubo después en la historia de la Fórmula 1 en un tiempo como los de hoy, ¿no? Sí. Uno que hoy cree que están todas las polémicas y llegan a exacerbarnos la cabeza de una manera extrema. Sí. Hoy imagínense, lo juzgan en tribunales, lo juzgan, ¿no? A los pilotos. Pero, ¿eh? Una situación como esa hoy, y aparte cómo explotaría toda la viralización, ¿no? De sí, esto. Sería realmente increíble. Pero vieron que en todas las épocas se cocinaban cosas, ¿no? Porque definir una carrera en el escritorio de esta manera, después de la carrera de Senna, ¿quién se animaba a hacer eso? Sí, ¿eh? Sí, Balestre. Alguien con mucho poder. Sí, Balestre, que era francés. Bueno, en fin, es una historia larga, ¿eh? Y podríamos ocupar varios programas en llenarla. Vamos a ver una placa interesantísima. ¿Qué necesita realmente Lewis Hamilton para ser campeón? Adrián, necesita
ni ganar necesita. Es muy fácil la ecuación. Primero faltan 5 carreras. Japón, Estados Unidos, México, Brasil y Abu Dhabi. Vettel está obligado a ganar todas las carreras para aspirar a sumar 381 puntos. O sea, no puede ni pestañear, no puede cometer un solo error. Y Lewis Hamilton puede no ganar y con un segundo y 4 terceros puestos sería campeón logrando 384 puntos. O sea, sin ganar, ¿eh? Sí, o sea, puede ganar. Darse ese lujo Lewis Hamilton de aquí hasta Abu Dhabi. Y además, Chacho, como bien lo explicaba Adrián y lo explica claramente la placa, Vettel tendría que ganar todos los grandes premios, cosa que tampoco parece tan posible de aquí a fin de año, ¿no? Se ve muy complicado por todo lo que hemos visto, por ejemplo, después del Gran Premio de Bélgica, ¿no? Que ha tenido diferentes etapas Ferrari en donde no le ha alcanzado ese poquito que necesita para poder aspirar, como se dice, a este tipo de victorias. Y más allá de esto, creo que independientemente de todo, Hamilton es un hombre que va a salir a ganar cualquiera de las que tenemos ahí a la mano para el final de la temporada. La especulación que podría dar de acuerdo al ritmo que tiene Lewis Hamilton y de acuerdo al ritmo de segundos, terceros lugares que tiene Sebastian Vettel, salvo que hubiera algo sorpresivo de por medio, es que la definición del campeonato otra vez podría llegar o en Austin o en México. Así que hagamos un poquito de fuerza para que sea en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Bueno, sí, que sea. Si tiene que ser antes, que sea por lo menos en México, ¿no? Que es una carrera muy importante para toda Latinoamérica y para nuestros canales también. Nos vamos a ir a la pausa. También hay otra historia que les quiero decir de esto, ¿no? Y si Mercedes lo manda a ganar a Bottas para que no gane Vettel, también esa es una buena chance, ¿no? Bottas puede ganar un par de carreras de aquí a fin de año y lo complica a Sebastián Vettel también. ¿Querrá Bottas ahora? Sí, Bottas. En cuanto pueda va a ganar, ¿no? Le tienen que devolver una alegría, por lo menos. Nos vamos a la pausa, ya venimos para la última parte del show. Cualquiera sea tu necesidad, vení a Colcar, que encontrarás la nueva Vito de Mercedes-Benz en sus versiones furgón mixto y combi. Te esperamos en Colcar, porque el secreto del éxito es estar bien acompañado. Bien, ahora ya para ir terminando el programa, vamos a ver también sobre la fuerza G que hay en Suzuka. Observen el relojito o esa infografía a la izquierda, ¿no? La fuerza G en las curvas de Suzuka. Estamos a bordo con Max Verstappen. Este es el curvón número 1. Fuerza G lateral que superó, llegó a 5.9, casi 6 G. En las S supera los 5 en algunos sectores, 6.1. Es impresionante, ¿no? Lo que decíamos, Adrián, de la carga, de la presión lateral que sufre el auto, los neumáticos y el piloto. Y va de un lado para el otro. Parece una mesa de ping-pong en un momento. La medición del punto G, justamente allí, que vemos en la zona de las heces. Sí, 5 en Denier, en la primera curva, antes de llegar a la segunda. Ahí hay una fuerza G frontal de 3.1, es la frenada en la chicana, en la horquilla, perdón. Es uno de los dos lugares más lentos que tiene el circuito. Saliendo hacia Spoon, 4.4, creo que es realmente elevada en casi toda la trazada de este circuito de Suzuka. Aquí está Spoon, 5.6 en la zona de frenaje. Supera los 4 cuando se sale. Y ahora viene la curva a la izquierda, la 130R, que es el lugar tal vez más estable en la medición. Pero ahora entienden por qué el estrés de los neumáticos, ¿no? Porque reciben de todos lados. 4.6. Ah, tremendo. Y ahora 5.2 frontal en la frenada, en la chicana. Es un circuito, Chacho, verdaderamente muy demandante, muy exigente para los pilotos y los autos. Sí, un auténtico viacrucis, ¿no? Para los neumáticos, para los pilotos, como lo decías. Y hoy leía las opiniones de Mario Isola sobre las predicciones que tiene para el Gran Premio y hablaba de esto precisamente, ¿no? Hay mucha carga lateral para los neumáticos, pero también hay mucha carga lineal, es decir, aceleración y frenado violento casi siempre en la vuelta. Esto nos podrá hacer establecer o siquiera pensar que estaremos ante la primera carrera con una posibilidad de 2 paradas. Creo que eso queda ahí en el tintero, pero también habría que ver el clima, ¿no? Porque en Suzuka todo es impredecible. Así es. Hasta ahora fue
producto de la imaginación nuestra, que iba a haber dos paradas, vienen de a una parada, salvo algún piloto, pero siempre de a una. Chacho, un abrazo, nos vemos el jueves por la noche ya en la primera práctica libre en Suzuka. Así es, Fer, aquí estaremos con mucho gusto. Un abrazo para todos. Antes de irte, elección, a ver, favorito, ¿quién es? ¿Quali y carrera? De veras, de veras. Bueno, yo creo en la ley de compensación y vamos a poner a Valtteri Bottas, Paul y Victoria en Suzuka. Bueno, yo pensé lo mismo, pensé lo mismo que Chacho. Un abrazo, Chacho. ¿Adrián? Y yo voy a ir todo rojo por las necesidades de Ferrari, es ahora o nunca, pero con Raikkonen el sábado y con Vettel el domingo. Bueno, yo voy a decir Paul de Hamilton y Victoria de Bottas en la carrera. Bien. Creo que viene para ese lado. Ojo que Red Bull aquí puede andar mejor en este circuito, Es probable. Veremos. Bueno, suerte, Adrián. Nos vemos el jueves por la noche. No en circuito, sino en la transmisión ya de la práctica libre número 1 del Gran Premio de Japón en Suzuka. Amigos, muchas gracias. Que no te alcance el pasado. Speedway Acción, la evolución del coadyuvante.